Bueno, amigos, lo que acaban de ver recién es que, bueno, yo tengo un amigo que se llama Martín, que es el que vieron en la anterior parte, que es mecánico. Él va a ser el que me va a ayudar a hacerle modificaciones al gol en el transcurso de todo lo que van a ver ustedes, no en este video, sino que a lo largo del canal. Así que, bueno, ahora estoy esperando a uno de ustedes que va a venir a buscar. Yo en el Instagram publiqué unas ópticas traseras del Corsa que yo tenía anterior, que, bueno, la verdad que las tengo al pedo, no las pretendo vender. Y se las voy a regalar, las publiqué en mi Instagram y voy a seguir publicando cosas que voy a regalar, como tableros, amortiguadores de 147 creo que tengo, porque los tengo realmente al pedo, gente. Y no pretendo lucrar, no pretendo hacer guita con eso, ni me interesa tampoco. La verdad, la plata me chupa un huevo. Y les voy a mostrar, ya que hicimos esto, les voy a mostrar. Miren, esto tiene más tierra que la mierda, pero bueno, eran del Corsa que yo tenía. Y la verdad que, obviamente son del Corsa que yo tenía, ¿no? No son 0 km, pero están joyas impecables. Miren, está llena de polvo, ¿no? Pero bueno, miren, va cañón. Y acá está la otra. Si alguno quiere ver foto de mi Corsa como estaba, voy a poner la foto acá. Así que, bueno, ese era el Corsa. Y volviendo, ah, mira, tengo el tablero, las lucecitas, portalámpara. Hay un par de giladas acá. Esta lámpara puede salvarme la vida, te digo. Así que bueno, gente, casi me voy a la verga. Y bueno, lo que les quería contar es que Martín me arregló la rótula en cuestión de 20 minutos. Yo ni esperaba. Yo le dije: Martín, tengo un problema así, así, con la rótula. Me van a poner en los comentarios: vos haces así, así, como pusieron la otra vuelta. Me río solo, encima eso es lo peor. Bueno, amigos, ya se llevaron las ópticas. Agus, espero que la disfrutes, o que te sirvan, mejor dicho, las ópticas para el Corsa. Vi que tenés un Corsa medio verdecito oscuro, que está bárbaro ese color también. Y bueno, espero que te sirvan. Como les dije, pronto voy a regalar un par de cosas más, pero son cosas usadas que me quedaron a mí, no es que les voy a regalar un tren delantero nuevo, no se lo esperen. Pero bueno, gente, lo dejo con lo que resta del video. Y como les dije, Martín va a ser el que me va a ayudar en el transcurso del gol, de todas las cosas que le vayamos a hacer en el futuro. Y como yo les contaba, yo a Martín le llevé el gol porque les dije: Martín, tengo un problema con la rótula, no pude pasar. Me dice: tráemelo que lo vemos, a ver qué tiene. Fui. Enseguida, es más, capaz que pongo acá, si tiene Facebook o Instagram, el taller de él, pero cosa que no creo porque es alguien grande, ya no le interesan mucho las redes sociales. O capaz que me cierra el orto y lo tiene y lo tengo que poner acá. Cuestión, agarró, me lo arregló en cuestión de 20 minutos, sacó la rueda al toque, hizo todo enseguida. Yo no pude hacer nada y también tardé en subir estos videos así, va, este video, porque el fin de semana estuve hecho mierda. Y bueno, ahora voy a ver si puedo llevarlo el viernes a la BTV de vuelta, para si me aprueban de una vez por todas. Y bueno, y este sábado tengo un video épico. Yo creo que este video no va a ser un boom, creo yo, porque yo cuando dije eso de un video mío fue todo lo contrario. Y no les voy a decir cuál porque, bueno, re fracaso mal. Voy a hacer un video a un amigo que tiene un 206 Quicksilver original, que lo usa menos que yo, imagínense el auto. Así que bueno, gente, los dejo con el transcurso del video. Espero que les guste. Recuerden suscribirse, acá les voy a dejar mi Instagram. Dos o tres veces les voy a dejar acá. Así que bueno, gente, los dejo con el transcurso del video. Mira, lo que pusieron es suspensión, rótulas o gomas, defecto de fijación o montaje de rótula inferior. Mal fijada la parrilla de suspensión, dice. Dice, queda feo. Ah, porque lo llevo yo si querés. Dale, ¿qué te crees? Que soy remisero. Piensa, vení adelante. Anda adelante, adelante. Piensa que es Uber, ¿viste? ¿Qué crees que soy Uber? Yo pensé que venía Nico adelante. ¿Qué crees que soy Uber? ¿Sos loco? No, está muy bien. ¿Tengo una vuelta? Bueno, amigos, sé que se va a ver muy poquito, por eso me voy a poner más adelante acá. Bueno, finalmente, lo que vieron recién me lo hicieron en el momento, el cambio de la rótula, porque, bueno, la persona esta que es el mecánico es un amigo que me conoce en realidad, de que soy un bebé prácticamente, y tengo toda la confianza. Yo no esperaba que me lo haga en el momento. Realmente me dijo: tráeme loco, vamos a ver qué puede llegar a hacer. Y me llevó a comprar el repuesto, como ustedes vieron, lo cambió en cuestión de 20 minutos y nada. La verdad que todo excelente, así que bueno, un paso más para que el gol vaya a correr, que es la idea en realidad, por eso mismo me estoy apurando a hacerlo. No sé cuándo voy a publicar este video, tal vez, no
no sé, no quiero decir cuándo voy a publicar porque no sé. Así que bueno, gente, muchas gracias por el video. Y este es un video así, tipo cortito, pero bueno. Nos vemos en un próximo video. Esto es Vilo. Queda planchado ahí, ¿eh? Recuerdo de cosas que pasamos en nuestras vidas. Yo no sé lo que pasa en mi cuerpo.